¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de su canal El Salvador en el Campo? Soy Ricardo Escobar, estoy en la compañía de Cristian y esta vez estamos desde... Les voy a dejar que Cristian lo diga. Estamos desde la finca La Cazón, amigos. Quizá muchos estén preguntando, ¿y dónde queda eso? Contanos, Ricardo. La casona de Don Agustín Martínez. Don Agustín Martínez queda en Apastepeque, San Vicente. Ya pues él nos ha permitido mostrarle lo que él tiene. Como ahorita estamos viendo una vaca recién paridita, ¿verdad, Cristian? Exacto, la verdad es que han parido un buen grupo de vacas. Y quiero comentarles de que acá, la finca de Don Agustín Martínez, prácticamente Ricardo está invirtiendo mucho en genética, Ricardo. En embriones, procesos de inseminación in vitro. Así que, ¿qué tipo de razas van a ver acá? Razas puras como el Gir, el Holstein, van a ver también Gusserup, que tiene disponible y pueden contactarlo por ahí, como también F1, media sangre, y animales encastados. Van a poder encontrar todo esto acá en la finca La Cazona. También hay algunos caballos que más adelante pues van a disfrutar de esto. Están disponibles para todos aquellos amantes de los caballos que quieran adquirir alguno, ¿verdad? Razas puras, ¿verdad? Muy bien, así es que vean todo el video, yo sé que les va a gustar. Ya vieron ahí que están recién pariditas, y cuando digo recién, pues hasta vieron que tenía, como decimos aquí, la tripita de fuera todavía la vaca. Así es que ese es el detalle. Y como dijo Cristian, de razas puras, encastadas, invierte en genética y por supuesto también en caballos. Fíjense que algo que quiero destacar, y bueno, Cristian me va a corregir si sigue siendo así el sistema, pero Don Agustín Martínez, algo que a muchos les ha parecido muy bien, es que él acepta que estos ganados se le pueda pagar por cuotas. Sí, Ricardo, todavía está disponible, ofrece un financiamiento, por así decirlo, muy bueno, y puedan ir solo pagando por cuotas, ¿verdad? Pueden contactarlo, incluso vamos a probarles el número, va a quedar en la descripción, posee WhatsApp, y pueden hablar con él, ¿verdad? Si usted quiere uno, tres o más animales. Tiene muy buenas vacas, Ricardo, de por sí. Acá nuestro amigo Don Agustín pues tiene venta de lácteos Hernández, y ahí, ¿verdad? Por eso lo importante para la ganadería, que haya muy buenas vacas. Correcto, eso ya les da una idea a ustedes, amigos, de que a veces preguntan, ¿pero serán buenas? Pues si tiene lácteos es porque le están saliendo muy rentables, y por supuesto ahí también las hace disponibles para quien desee. Como dice Cristian, vamos a hacer disponible el número, y también pueden hacer el método tradicional, nos pueden llamar a nosotros y ahí nosotros también se los vamos a proporcionar. Voy a repetir, es la finca La Cazona, que queda en Apastepeque, San Vicente, para quienes hagan sus cálculos de qué tan lejos les queda de donde viven. Y pues ahí están esperándoles. ¿Algo más, Cristian? Fíjate, Ricardo, que hay muchos amigos que quizás tengan tantas dudas sobre razas en específico, como la raza Gir. Básicamente la raza Gir se creó con el objetivo, pues, como otra opción para las ganaderías lecheras, ¿verdad? Propiamente se conoce como ganado lechero el Holstein, el Jersey, pero el Gir básicamente es doble propósito, pero se creó como una opción para la leche, ¿verdad? Es por eso que algunos amigos dicen que el Gir lechero no existe, ¿verdad? No obstante, comentarles de que hay muy buenas vacas, que el pico de leche anda en promedio unas 30 a 40 botellas, dos ordeños, con buena alimentación, excelentes lugares donde las tienen. Comento esto porque a veces hay ciertas ideas erróneas. Por ejemplo, una idea errónea es que no sirven las vacas Gir, que no pasan de 10 botellas. Es erróneo, ¿verdad? Otra idea errónea, Ricardo, que alguien puede pensar es de que todo animal Gir nacido sale bueno. Es mentira. Hay en el acto de animales, se descartan crías buenas, crías malas, se separan. Entonces, al dueño de rancho, al encargado, pues le conviene tener animales muy buenos que pueda vender, y eso le es rentable.
a ningún vendedor le conviene vender lo malo, ¿verdad? Por eso es que acá en Finca La Casona pues se trata de venderse lo mejor, ¿verdad? Lo que sale bueno. Bien, así es que ahí pueden ver, ahí los tienen alineados los animalitos ahí para poder ponérselos disponibles a todos ustedes. Bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde la finca La Casona. A continuación les presentamos un toro rejero que está disponible, ¿verdad? De muy buena calidad, para que ustedes sirva a sus novillas, a sus vacas de su hato de ganado. Así que aquí les presentamos la siguiente opción, ¿verdad? Le da si se la puede. Pero así déjelo. Así déjelo, no hay problema. Usted puede ponerse a la par de él. No es bravo para que usted se ponga a la par de él. Acarícelo. Un toro muy manso, amigos, como ustedes pueden percibir. Se deja aquí tocar por el dueño, ¿verdad? No es nada violento. Ese dato lo transmiten a sus hijas, sus hijos, el que se tengan esto, esta mansedumbre. Ya estuvo con eso. Muy bien tranquilo. Y como bien les dijo Cristian, aquí está la parte donde también se muestran los caballos que están en la finca La Casona. Así es que también pueden preguntar por caballos para los amantes de los caballos. Sí, Ricardo, pueden contactar a don Agustín Martínez, el número queda en la descripción y pueden contactarnos para llamarles, ¿verdad? Y comentarles de que haga oscuras de esos caballos, ¿verdad? La verdad que lo otro que han sido entrenados, Ricardo, es decir que a los que les gusta que su caballo baile, pues esta otra opción, ¿verdad? Está domado, por así decirlo, para que efectúe cierta movimiento. Pues bien, así que están de alta escuela, pregunte y vamos a proporcionarse. Disfruten ahí del video, el resto aquí de los caballos y por favor sigan viendo más videos de su canal El Salvador en el Campo.